en una colorida actividad en la que participaron docentes y alumnos de la gran comunidad educativa del Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado, se llevó a cabo la gran celebración del Día de los Niños, que permitió que estudiantes de los diferentes grados de la institución se integraran y disfrutaran una mañana diferente en la que gozaron con las diferentes actividades preparadas especialmente para la ocasión. Esta grandiosa fiesta de integración sirvió de igual forma para hacer el gran lanzamiento de la nueva emisora virtual CAJH, un proyecto liderado por los alumnos del plantel educativo en conjunto con las directivas de la institución. El proyecto nace hace año y medio, donde mi gestión deseaba tener una comunicación directa con padres de familia y con todas las personas del entorno. Tener una comunicación de acercamiento, una comunicación a través de mensajes positivos, de palabras amables, que sea formación, que sea comunicación de verdad entre el colegio, la escuela en total, padres de familia, y con el personero que seguía en el año siguiente, una de las propuestas que se le hizo a él, que trabajáramos juntos para alcanzar ese objetivo. Él se puso en marcha y los estudiantes apoyaron, y como ende la rectoría apoyó al máximo este trabajo. Con la puesta en funcionamiento de la emisora virtual CAJH, el Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado pone a disposición de la comunidad educativa una importante herramienta pedagógica de comunicación que propicia múltiples espacios de formación y permite que la institución se difunda no solo a nivel nacional, sino también sea reconocida a nivel mundial a través del ciberespacio. Bueno, la programación que tenemos planeada hasta el momento es la siguiente. Durante los recreos vamos a dar un informativo pequeño y noticias nuevas sobre lo que está sucediendo en el colegio, que será grabado y vuelto a reproducir en la tarde, en las horas de que la Universidad Autónoma está, pues, en la presencia del colegio, para que la audiencia internacional también tenga su derecho a escuchar esta programación. Líderes estudiantiles, docentes y directivos del Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado han aunado esfuerzos en pro del desarrollo de la emisora virtual de la institución, y el resultado de todo este esfuerzo se puede palpar el día de hoy con el lanzamiento de esta importante emisora virtual, que ya se encuentra al aire y la puede sintonizar fácilmente entrando a la página web del colegio www.anajuliaholguin.edu.com, donde encuentras una ventana llamada CAJH Estéreo, donde te puedes conectar a la nueva estación virtual educativa. Las expectativas que tiene el estudiantado con la emisora es incluir, o sea, queremos incluir a todos los alumnos para que tengan un medio de cómo expresarse, cómo comunicar, cómo dar información a ellos. Y no solo eso, lo que decía ahorita mi compañero Botero, no solo a los estudiantes sino al mundo entero, para que se incluyan padres de familia, la comunidad de Candelaria, personas que, alumnos que han salido de la institución y que ahora están en el extranjero, puedan acceder a la página, que es www.anajuliaholguindehurtado.edu.co/portal, donde ahí se encontrarán con la emisora y podrán disfrutar de toda la programación. Yo creo que hoy se ha plasmado un sueño que venía trabajando con anterioridad, el año pasado. Yo creo que con esta emisora el colegio da un paso más hacia la apertura a la nueva tecnología, de que las instituciones educativas avancen en el campo de la comunicación, y la oportunidad para que los estudiantes tengan un medio de diversión, de comunicarse, que sirva de puente entre las directivas, padres de familia y los docentes. Para el remate de esta importante fiesta de lanzamiento y celebración del Día de los Niños, se contó con la presencia de dos DJs profesionales, uno del municipio de Candelaria y otro reconocido DJ de la ciudad de Cali, quienes fueron los encargados de ponerle el picante musical al cierre de la actividad, permitiendo que grandes y chicos disfrutaran al máximo esta sensacional mañana. Me parece muy importante porque la emisora nos permite avanzar en el colegio, los estudiantes se pueden expresar, es un progreso para la infraestructura del colegio, la verdad es un orgullo para el colegio. Mayagüez, a través del Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado, continúa brindando a la comunidad educativa mejores herramientas pedagógicas que permiten que los jóvenes y niños estimulen habilidades y competencias cognitivas, sociales y culturales que elevan el nivel académico de la institución. Mayagüez, energía en evolución.